Gran Premio de Valencia es un gran premio especial porque, bueno, viene toda la afición, es el último, las famosas tracas de Valencia, y además, aunque los títulos están decididos, pues todos quieren un poco, pues, sacarse esa espina e intentar, pues, ganar en casa. Jorge Lorenzo, pues, aparte de hacer un cero, su peor resultado ha sido un segundo puesto. Esto te indica que Jorge Lorenzo, pues, ha llegado a un nivel muy alto, incluso de saber acabar segundos para luchar por el campeonato del mundo, y así lo ha hecho. Antes de que se acabara el Mundial, antes de ir a Valencia, pues ya es campeón del mundo, ¿no? Ha hecho una temporada, yo creo que de admirar por eso, por saber también acabar y sumar puntos. Juan Márquez ha demostrado, pues, esa madurez que quizá, pues, el año pasado, pues, le faltaba un poco. Ya el año pasado yo creo que tenía que ser campeón del mundo, pero el infortunio de las caídas, de esa lesión que tuvo, pues no pudo ser. Y este año ha demostrado, pues, ser un piloto como a copo de un pino, uno de los mejores, y ha demostrado, pues, ese campeonato del mundo que es totalmente suyo y muy meritorio. El circuito de Chester es un circuito especial, es un circuito que desde la grada prácticamente ves todo el circuito, ya que es muy planito. Es un circuito en el cual se necesita, pues, un bicompuesto de neumático, ya que hay mucha más curva a izquierda que derecha. Por eso, pues, al lado derecho, la franja del neumático derecho necesita un compuesto más blandito. Y prácticamente lo más importante, pues, es frenar muy bien en ese final de recta con una curva de izquierda rapidísima de tercera. Luego en la segunda curva se apura muchísimo la frenada y luego ya pasamos al sector doble de curvas de derechas. A partir de ahí enlazamos unas cuantas curvas que no tienen más, pero sí, la curva que es muy importante es el último curvón de izquierdas antes de la meta, que ahí vas empalmando marchas y ahí sí que tracciona muy bien la moto, y las motos que no están bien a punto, pues, se van un poco fuera, y las que giran bien, pues, pasan por dentro, que realmente es donde se ganan más metros. Última curva a la izquierda y ahí hay posibilidades de pasar por dentro o pasar por fuera. Es una curva que si la clavas muy bien por el sitio, pues difícilmente te pasen, ¿no? A partir de ahí, meta.